La verdad que es un sueño el que estamos viviendo. Honestamente estoy muy contento y viviéndolo con gran expectativa, trabajando para que todo salga muy bien, tratando de manejar la ansiedad y bueno, sabiendo que si hacemos bien las cosas, la verdad que todo tendría que salir bien. Bueno, yo creo que Misiones tiene una gran deuda con su gente, con la familia del rugby, que es traer este tipo de fiestas para que la gente lo pueda disfrutar y pueda ver a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos jugar. A principio de año lo veníamos diciendo y se nos dio, la verdad que se nos dio, y más contento por la cantidad de jugadores que estamos teniendo hoy y vaya que los jugadores con la gana que tienen, porque estábamos mirando y eran 38 jugadores que se nos va a hacer difícil para elegir para este torneo. Ya falta poco, estamos muy ansiosos. Se hizo un trabajo bastante serio, los chicos cumplieron, participaron y están bastante, bastante metidos en esto y con la posibilidad de poder lograr algo muy importante para nuestro rugby. ¿Entendieron los chicos la importancia de este torneo? Sí, bastante, bastante. Están comprometidos, están con muchas ganas y bueno, el tema es plasmar lo que venimos haciendo durante todo este tiempo para poder lograr el objetivo, ¿no?